Gracias igualmente, amigos. Estamos comenzando entonces este programa que se llama Ya Somos Grandes. Franco Mercurial, Alfredo Cornejo, Santi Fioriti, Lucía Salinas, Osvaldo Bazán, ya nos conocés. Quiero hablarte de tres cosas que me parecen importantísimas. Tres que son muy, muy fundamentales para entender el descalabro económico, social y político en el que está inmerso la Argentina, y tiene que ver con el comportamiento de Cristina y tiene que ver con el comportamiento de Alberto Fernández también. Lo primero que te quiero mostrar es las cifras de la obscenidad, las cifras de la voracidad de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández le está pidiendo al Estado argentino cobrar dos pensiones de privilegio. Dos pensiones de privilegio. La justicia ya le había advertido y ya le había dicho que tenía que elegir una, que no puede cobrar las dos. No puede cobrar como expresidenta y como viuda de un expresidente. Tiene que elegir una de las dos. Eso le dijo la justicia, eso dice en la ley. Pero Cristina se encaprichó y quiere esto, quiere esta cifra. Quiere ganar 2.500.000 pesos por mes por las dos pensiones de privilegio. Y lo está consiguiendo gracias a que ella misma puso a los dos funcionarios que tienen que decidir sobre el tema. Carlos Zanini, procurador del Tesoro, y Fernanda Raberta, titular del ANSES. Ambos se supone que tienen que custodiar el interés del Estado argentino y del dinero de todos nosotros, y en realidad hace lo contrario. Le da el gusto a Cristina. El gusto de darle las dos pensiones que no puede cobrar. 2.500.000 de pesos por mes, que es lo que va a cobrar Cristina, corresponde, hagamos un cálculo rápido, fíjense, a 96 jubilaciones mínimas. Es decir, que Cristina va a ganar en un mes lo que un jubilado de la mínima tarda 8 años en ganar. 96 jubilaciones mínimas. Fíjense, otra comparación. 2.500.000 de pesos por mes equivalen a 3.571 kilos de asado. Pusimos un precio promedio de 700 pesos. Pero no es lo más grave de todo. Además, fíjate, mirá, leche también. 41.666 litros de leche a 60 pesos. Esto todos los meses. Esto todos los meses. Pero no es lo más grave. Lo nuevo, lo peor, lo más grave de todo, es que además ella quiere un retroactivo. Quiere cobrar por todo este tiempo que la justicia le dijo que no podía cobrar. 120 millones de pesos. ¿No le alcanza a Cristina con el dinero que ya se llevó del Estado argentino, por izquierda y por derecha, en blanco y en negro? Un Estado argentino que está quebrado, que tiene casi el 50% de la gente en la pobreza, 55% de inflación interanual, una emisión descontrolada para tratar de llevarle un poco de plata al bolsillo a la gente, y ella necesita 120 millones de pesos retroactivos por lo que no cobró, como si fuera una persona que lo necesita. Esto equivale a 10 autos de lujos alemanes 0 kilómetro, elijan cualquiera de las tres marcas alemanas que ustedes quieran, la que más prefieran. Y tenemos más comparaciones para que entiendas la magnitud de lo que estamos hablando. 120 millones de pesos, 55 autos base nacional, 0 kilómetro. 55 autos, como si no tuviera ya hoteles, propiedades, millones. 125 carteras de la marca que consume la vicepresidente de la Nación. Pero esto no es lo único. Esto refleja el espíritu, esto refleja el ánimo, refleja ¿qué cosas le importan a Cristina Kirchner? Y lo venimos contando desde el comienzo. Cristina está obsesionada por tener dinero, como ocurrió siempre, y por poder resolver las causas judiciales. Por eso está tan interesada. Es lo único que le interesa. El resto de las cosas prácticamente ni se mete. Y el presidente de la Nación, que se supone que es quien tiene que estar a cargo, tampoco. Lo decía el otro día Jorge Lanata, hay una sensación de que ninguno de los dos tiene el poder. ¿Quién maneja la Argentina? ¿Quién tiene el poder en la Argentina? ¿Es Alberto? Claramente no, por lo menos no en su totalidad. ¿Es Cristina? Claramente no, por lo menos no en su totalidad. Y en este descalabro, en este desorden diario en el que vivimos, donde sube el dólar, donde un día decimos que arreglamos con el fondo y al otro día decimos lo contrario, lo dice la misma persona, Alberto Fernández, donde un día Martín Guzmán, ministro de Economía, es el más moderado del gabinete y al otro día es más radicalizado que Roberto Feletti. No se entiende bien por qué Martín Guzmán también adopta este estilo de ir cambiando de un día para el otro como lo hace Alberto Fernández. Y de golpe aparece una candidata como, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, que dice que es la candidata del pueblo, que juega todos los días a ser de una clase social que no es, y vos la ves en el shopping cargada de bolsas, como si fuera una escena de Sex and the City o de Mariana Nanis de los 90, y encima dice que ella es una persona normal y que sigue haciendo los mandados, como si hubiese estado en el mercado comprando, no sé, fideos al peso, y estaba repleta de bolsas de marcas
importantes de la Argentina, en un shopping importante de la Argentina, y las bolsas se las daba a su marido, Pepe Albistur, que el dinero que tiene lo tiene porque cobra de la política. Porque si lo hace en blanco, lo hace cobrando el dinero de la publicidad, de la publicidad estática. Él es dueño de los carteles de la ciudad. Cuando vos ves la publicidad de la política en la calle, esa la cobra Albistur. Albistur, que es el mismo que le presta el departamento al presidente y es el mismo que ahora vuelve a estar investigado por la justicia por manejos espurios con la pauta oficial. Victoria Tolosa Paz, ¿te acordás? La candidata del Garche, la candidata del Viento, la candidata que insistía con ciertas preguntas en el último debate que tuvo tanto éxito en TN. Pero lo último que dijo es que la oposición está generando algo que se llama golpe blando. Golpe blando, un nuevo concepto de la política internacional que se conoce como golpe blando. En un segundo le preguntaremos a Alfredo Cornejo de qué se trata y si acepta o no acepta esta acusación. Yo lo único que quería demostrar es, sin opinión, es 6 situaciones que ocurrieron con el peronismo en la oposición. Los que ahora hablan de una entelequia nueva llamada golpe blando, fíjate lo que hacían contra el Congreso de la Nación. 14 toneladas de piedra, mirá. Esto pasaba, se acuerdan todos, ¿no? Cuando el Congreso estaba debatiendo una nueva reforma jubilatoria. Una reforma jubilatoria que después finalmente hubiera sido, casualidades de la historia, más beneficiosa para los jubilados que la que terminó habiendo. 14 toneladas de piedras contra el Congreso. Tiros, el gordo mortero. Máximo Kirchner en el recinto diciendo que cómo iban a sancionar una ley con el pueblo levantado. Esto era el pueblo. Fíjense, la violencia institucional en el estado más puro. Una de las peores imágenes del desempeño de la democracia. ¿Querés otra de los que ahora hablan de golpismo blando? Fíjate lo que pasaba en las marchas cuando Macri era presidente. La parafernalia que llevaban, el merchandising que llevaban, el helicóptero, jugueteando con la posibilidad de que un presidente democrático no termine su mandato. Diciendo ya desde el primer día que Macri se tenía que ir en helicóptero. En ese caso fue Macri, podría haber sido cualquier otro presidente. Ustedes recordarán también lo que le pasó a Raúl Alfonsín, justamente que en estos días se está cumpliendo un aniversario de su victoria. Otra imagen de golpe más cercana, esto que estás viendo, la carta de Cristina, lo que se llama en cualquier manual de ciencia política contemporánea un golpe palaciego. ¿Qué significa esto? Cuando un integrante de tu propio gobierno te vacía de poder a tu gobierno. ¿Cómo lo hizo Cristina? Haciéndole renunciar a 13 ministros al presidente de la Nación porque ella estaba enojada por el resultado de las PASO. Golpe palaciego de Cristina Alberto hace escasas semanas. Lo que pasa es que nos olvidamos rápidamente de todo. ¿Querés escuchar una expresión verdaderamente golpista? Esta también es de hace poco y también vino desde el lado del peronismo. Vino desde cerca del gobierno. Escuchalo a Guillermo Moreno. A ver, el gobierno no es apto. El presidente no es apto. Entonces hace cualquier cosa. Desde hace 2 años. Yo creo que hay que cambiar el gobierno. A mí me parece que hay que cambiar. Dentro de los marcos institucionales hay que cambiar el gobierno. El gobierno es el poder ejecutivo, es el presidente. Todo esto lo generan ellos mismos, lo generan las peleas que tienen entre ellos. Y cuando uno ve, nos contaba Santi Fioriti hace unos días acá en el programa que hay un nuevo asesor catalán que le dice al presidente basta de la vieja política, basta de esa liturgia, de ir con los bombos a los actos. Ya se dio por vencido el catalán. Ya está, el catalán por aquí te está pidiendo por favor volver a... Porque claro, todavía están pensando la política como se pensaba hace 50 años. Siguen pensando que meter 40.000 personas en un estadio de fútbol es una demostración de fuerza. Muchachos, 40.000 personas es 0,3 de rating. 40.000 personas tiene cualquier influencer en una cuenta de Instagram con un celular. Te agrego, Diego, que el acto de ayer por el aniversario de Néstor Kirchner también generó recelos en el catalán Rubí, que es el que asesora a Alberto claro. Fernández y que es el que asesora a los candidatos. Es que lo que está pasando es esto. Como se están dando cuenta que quedaron antiguos a la hora de leer la política, a la hora de tomar decisiones, no terminan de encontrar la manera de mejorar lo que fue el resultado electoral de las últimas elecciones. Y entonces apelan a las viejas recetas. ¿Cuáles son las viejas recetas? El operativo platita, repartir dinero, repartir bicicletas, repartir calefones,
apretar a periodistas, a políticos, a opositores, a humoristas, como hizo Aníbal Fernández, a llenar cancha de fútbol, a cortar la calle, a pelearse con otros grupos, ya sea a través de las barras bravas, como hemos visto en los últimos tiempos, o a través de los sindicatos, también a los tiros y también vimos en los últimos tiempos. La vieja receta, la política que atrasa, ¿y sabés cuál es lo más grave o la situación más grave que surge de todo esto? Que cada vez que hacen estas cosas están más lejos de la gente, más lejos de los reclamos de la gente. Lo vengo tratando de hacer desde el programa pasado y vamos a tratar de hacer lo mismo hoy. Tratemos de sacarle toda la locura de la discusión, de la grieta, de que de un lado, del otro lado. Hablemos de sentido común. Hablemos de lo que decíamos recién un poco al comienzo del programa, que hasta Brancatelli con sentido común se da cuenta que si le pedís que venda galletitas a pérdida, él no lo va a hacer, por más militante que sea. Además no se las bajan, ¿eh? Porque el otro tema es ese, el desabastecimiento que ya comienza a hablarse en algunos sectores porque las empresas no quieren bajar la marca. Pero vos entendés que si Brancatelli está pidiendo sentido común, es que verdaderamente hace falta sentido común en la Argentina. La gente quiere vivir en un país normal, donde más o menos haya reglas del juego claras, donde más o menos el que se esfuerce tenga un rédito equivalente a ese esfuerzo y pueda vivir tranquilo, y sobre todo lo que la gente quiere es poder salir de su casa sin que lo maten. Y acá es donde me detengo, termino con esto y charlamos entre todos los temas que hay, por supuesto Mauricio Macri, por supuesto lo de Cristina, por supuesto el acto del radicalismo el día de hoy, qué va a pasar, la economía, el dólar, todo lo que te interesa. Pero estoy seguro que lo que vos más te interesa es la inseguridad. Lo que más te preocupa es que no podés salir a la calle, que tu hijo no puede ir solo al colegio, que si querés tomarte un colectivo a las 4 de la mañana tenés que, para ir a laburar, tenés que arreglar con 5 o 6 vecinos para que vayan todos juntos, porque si no, tenés miedo que te maten en el camino. Las personas que tienen que ocuparse de eso se llaman Aníbal Fernández a nivel nacional y Sergio Berni a nivel provincial. ¿Y sabés lo que están haciendo? Se están peleando entre ellos como si fueran Carmen y Moria en Mar del Plata en enero para ver quién corta más entradas, para ver quién es más malo, para ver quién es más canchero, para ver quién tuvo la culpa de la derrota, quién no tuvo la culpa de la derrota. Aníbal Fernández diciendo, yo no era funcionario cuando ustedes perdieron. Tipo Ramón Díaz cuando decía, yo no me fui a la B. ¿Qué están discutiendo? ¿Qué son actrices, actores, directores técnicos de fútbol? En la provincia de Buenos Aires hay 3 asesinatos por día. 3 asesinatos por día. En Rosario la tasa de muertes cada 100.000 habitantes es de las más altas de la historia en la región. Y siguen discutiendo entre ellos. Fíjate los tuits. Se tiran un tuit, se tiran otro tuit, que el dibujito es para vos, que yo no era funcionario, que sí lo era. Después la siguieron por WhatsApp, no alcanzó. No alcanzó la de Twitter. Ahora encima era por WhatsApp y el otro muestra el mensajito de WhatsApp. ¿Quieren hablar de mensajes de WhatsApp? Te propongo que escuches este. Es un mensaje de audio que le manda un nene de 8 años a su hermana de 22. El motivo del mensaje es que acababan de matar a su papá, 2 motochorros en Hurlingham. Esos son los mensajes de WhatsApp a los que les tienen que prestar atención Aníbal Fernández y Sergio Berni. Escúchalo, un nene de 8 años a su hermana de 22 por la muerte de su papá. Una cosa, ya sé que papá no merecía morir, pero papá hubiera querido que nos rindiéramos. No. Papá hubiera querido que sigamos adelante. Por eso, él siempre decía que el pasado lo dejemos atrás y sigamos adelante. Eso. Nada más que eso. Buenas noches, gracias Franco por venir, gracias Alfredo Cornejo por venir, gracias chicos por supuesto como siempre. Hay mucho para conversar, pero uno de los temas del día tiene que ver con Mauricio Macri en la justicia. Fue a declarar el expresidente de la Nación, no pudo declarar porque el juez se olvidó de lo fundamental. Lucía, ¿qué pasó? Mira, hay una cronología de fechas, Diego, que para mí es clave. El 1 de octubre, el juez Martín Bava, el juez federal de Dolores, firma la resolución en la que lo cita a indagatoria a Mauricio Macri. Ese mismo día le pide a la titular de la Agencia Federal de Inteligencia que lo releve del secreto de inteligencia. ¿Qué es esto? Que lo autoriza al expresidente de la Nación a brindar información vinculada a la inteligencia nacional. ¿Por qué? Porque está siendo investigado por presunto espionaje ilegal. El 6 de octubre, hay que tener en cuenta esta fecha, la titular de la AFI le explica en una carta bien extensa al juez
que esa autorización no la puede dar ella. Que esa es una potestad del presidente de la nación, porque la AFI depende directamente en su funcionamiento. De presidencia. De presidencia. Entonces, de la nación. Desde el 6 de octubre que el juez Baba sabe que si quiere indagar a Macri necesita que Alberto Fernández firme un papel. Pero aparte porque la titular de la AFI se lo explicitó en al menos tres párrafos de la nota. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué no lo hizo? 21 de octubre Mauricio Macri vuelve a ser citado. Había regresado hace poco del país, le pide al juez que postergue la indagatoria. Se posterga y ocurre finalmente hoy, Mauricio Macri llega a Dolores, comienza la indagatoria, porque no es que nunca comenzó. Esto es adentro del despacho del juez Baba. Mauricio Macri estuvo prácticamente una hora, Diego. Se sentó, le leyeron la imputación, les leyeron los seis hechos de los que los acusan. Le preguntó el juez, ¿quiere que le leamos toda la prueba que hay en la causa? Le leyeron la prueba, habían pasado 40 minutos. Y ahí el juez le dice, también les quiero informar que le pedí a la titular de la AFI que lo releve del secreto de inteligencia y dijo que ella no lo podía hacer. Ahí el abogado, Pablo Lanusse, le dice, bueno, imagino que le habrá pedido al presidente de la Nación, ya que desde el 6 de octubre usted sabe que vamos a venir hoy para que Mauricio Macri declare. ¿Le pidió al presidente Alberto Fernández este trámite? Pero además, Lu, es una obviedad, quiero decir. Cualquier persona sabe que si vas a hacer hablar, en este caso es un expresidente, pero un exfuncionario de la inteligencia, o a un diputado, o a un senador, o a cualquiera que cites para hablar de la Secretaría de Inteligencia, es de manual que lo tenés que relevar del secreto. Es como arrancar un programa de televisión sin cámaras. Pero además, Diego, en esta causa ya están procesados los dos, el número uno y número Está dos bien. De la AFI macrista. En ese momento hicieron este mismo trámite. No es que era un trámite nuevo, es un trámite que rige en la ley. El juez le dice, no lo hicimos. Ahí el abogado le dice, esta audiencia es inviable. El fiscal le da la razón al abogado de Mauricio Macri y dicen, esta audiencia se tiene que suspender. Una hora después, Mauricio Macri sale del juzgado, le cuenta al grupo de dirigentes del PRO que lo habían acompañado lo que ocurrió y se fue. Ahora hablamos del aspecto político, Santi, que hay un montón de cosas. Quiero escuchar tu opinión también, Osvaldo, por supuesto, de esto que pasó el día de hoy. Pero, Alfredo Cornejo, buenas noches. Franco, esto es un diálogo, charlamos entre todos, como siempre, como hacemos todos los jueves. Primera opinión, primera impresión de esto que pasó con Macri hoy temprano. Una vergüenza la actitud del juez. Pero no solo es una vergüenza, creo que hay una sola cosa que omitió, Lucía, que además lo citó en dos oportunidades, uno sabiendo que estaba fuera del país, el otro con posterioridad. O sea, debiera haberse preparado para esta audiencia el juez, ¿no? Ha tenido suficiente tiempo como para hacerlo. Y creo que es una prueba de que el juez está actuando con parcialidad, que quiere involucrar a Macri en el medio de la campaña con vistas al 14 de noviembre en un hecho negativo como es ir a declarar en una indagatoria. El presidente firmó rápido el papel antes de viajar a Roma. El decreto, claro, porque le va a transmitir el poder, le transfiere el poder a Cristina Kirchner. Algunos se preguntaban, ¿Cristina va a firmar el decreto? Con maldad lo hacían, ¿no? ¿Va a firmar el decreto para que Macri vaya a declarar? Entonces, no. Bueno, parece que Alberto Fernández por alguna razón se apuró y antes lo hizo rapidísimo Roma, y antes de irse a Roma. Para viajar para el G20, firmó el decreto para que Macri pueda ir a... pensaba, ¿me si hubiese firmado así de rápido el acuerdo con Pfizer el año pasado para tener vacunas, ¿no? Con esa velocidad con la que firmó hoy esto que le importaba tanto al kirchnerismo, porque acá pueden pasar dos cosas. O que el Tribunal Superior, aparte al juez, porque diga usted es un papelón, hizo quedar a la justicia argentina muy mal, lo que hizo está mal, mostró los hilos, o la otra situación es directamente que entendamos que lo que va a pasar la semana que viene es que a Macri lo van a procesar, porque la sensación es que hay eso una es lo que va a pasar. Enorme. Mira, vos tenés esa información. Hoy el juez, antes de que Mauricio Macri salga del despacho, le dijo al abogado, lo vamos a citar para el jueves que viene. Y ahí el abogado le dice, bueno, al menos consiga el relevamiento por parte del presidente Alberto Fernández y avísenos con antelación la nueva fecha de indagatoria. Dos horas después de que Mauricio Macri se fue del despacho, el juez le manda una resolución de dos hojas al presidente Fernández, donde él admite que Camaño, el 6 de octubre, hace 22 días, le había dicho que tenía que hacer este trámite que hizo hoy, pedir la autorización al presidente. Yo creo que cuando hablamos de kirchnerismo tenemos que hablar de muchas veces de impericia y de internas. A mí no me extrañaría que haya metido la cola a la interna en esto. Digamos, Camaño viene de justicia legítima, Camaño viene del kirchnerismo.
Sí, digo, claro. Con esto quien queda mal es la justicia y también queda mal Alberto Fernández, que ahora tiene que ir a dar la cara frente a los presidentes más importantes del mundo después de haber pasado por un pequeño papelón. Digamos, yo soy suspicaz. ¿Vos decís que es una trampa a Alberto Fernández, del propio kirchnerismo? ¿Por qué no? Digamos, por un lado, impericia. Recordemos que este juez en el examen sacó 2 puntos sobre 40. Uh-huh. No sobre 10, sobre 40. ¿Dos sobre 40? Dos sobre 40. Así todo. ¿Cómo llegó a ser juez? Y porque después lo que sucede es que hay muchos jueces que no sacan muy buen resultado en el examen. Lo cual ya es un poco preocupante, porque el examen lo que le dan a los jueces es un caso a resolver. No, pero no muy buen resultado es, bueno, raspando. Sí, sacaste sobre 40, ¿no? Sí, sacaste sobre 40, 35. Y después tienen una instancia de entrevistas donde llamativamente muchos suben y llegan a los despachos. Es que es eso, pasa políticamente. Ahora, ¿Por qué el tipo llega a juez habiendo sacado C2 para hacer estas cosas? Para hacer esto. Y políticamente esto cómo influye, porque yo te escuchaba Franco, te escucho Osvaldo, ahora también te quiero escuchar Alfredo sobre esto. ¿Qué pasa con el kirchnerismo duro? Había bronca con lo que pasó. Imagino que, porque había obviamente, porque estaban al principio lo intentaron contar como que Macri no quiso declarar. Claro, después cuando se supo la situación fue que había sido culpa del juez, ¿no? Estaban esperando, o sea, saben que hay una sospecha sobre el juez. Saben que hay una parcialidad supuesta, está instalado esta parcialidad del juez. Esperaban por lo menos que Macri saliera procesado de tribunales. No solo no sale procesado, sino que sale con este papelón en el cual incurre el juez. Esto generó mucho ruido, incluso en la propia Casa Rosada, que estaban mirando desde la pantalla de televisión y se encuentran con que Macri no solo no sale procesado, sino que además refuerza esta idea de que el juez es parcial. Uh-huh. ¿Creen que pueden ganar la elección o sumar más votos porque lo van a procesar a Macri? ¿Será esa la lectura que hace un sector del kirchnerismo con esto? O sea que si la semana que viene lo procesan a Macri, entonces el resultado electoral puede mejorar o cambiar. ¿Qué pensás, Alfredo? Yo creo que hay un gran deterioro del Frente de Todos y de su organización. Hay tal desorden que Rafael Bielsa no pide autorización para hacer lo que hace con John Esguala. Pedir la libertad de John Esguala, que está condenado. O Carlos Raimundi no pide para votar con... Hay tal desorden que creo que conspira hasta con las operaciones que maquinan, ¿no? Como en este caso. Esto que dice Cornejo lo dice un radical, un hombre que está en la oposición, pero también se dice puertas para adentro de la Casa Rosada y puertas para adentro del Instituto Patria. ¿Quién toma las decisiones en el gobierno? Esto está en tela de juicio y esto se está discutiendo y esto se va a discutir. Lo que pasa es que eso que acá nosotros venimos discutiendo y debatiendo en este programa desde hace varios programas genera una repercusión inmediata y es, ¿por qué creen? En el gobierno dice, no entendemos por qué suben los precios, no entendemos por qué sube el dólar, no hay razones para que sube. Bueno, la incertidumbre política es una de las principales razones de los descalabros macroeconómicos. Se lo pregunta la oposición en el caso de Cornejo. Se lo preguntan los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Se lo preguntan los presidentes, se lo van a preguntar a Alberto en el G20. Se lo preguntan los empresarios que se reúnen con Alberto Fernández y le preguntan, ¿y Cristina qué piensa de esto? Sí. Como diciendo, nosotros contamos acá, la semana pasada o la anterior, que Francisco Narváez fue a una reunión con el presidente y le preguntó, presidente, ¿Cristina está de acuerdo con acordar con el fondo? Y Alberto le dijo que sí, no sé por qué de Narváez Alberto le creyó. Alberto Fernández hace muy pocas semanas habló con el corresponsal, con el acreditado del Diario de la Nación, con Santiago Dapelo, en la Casa Rosada y le dijo, estamos muy cerca del acuerdo con el Fondo Monetario por eso Internacional. Te digo. Esto fue hace muy poquito. Bueno. Y ahora Alberto dice, no nos vamos a poner de rodillas y tiene a la Cámpora y a muchos sectores duros, como Eve Bonafini, Amado Vudú, sectores muy duros del cristinismo que están diciendo, no arreglemos con el fondo. Bueno, acá viene una pregunta difícil. Quiero escuchar la opinión de ustedes. ¿Por qué Martín Guzmán, que es un hombre que viene de la academia, que es un hombre que después en algún momento tendrá que regresar y pararse frente a alumnos de Harvard, de Columbia, de todos esos lugares tan fantásticos donde él trabaja y trabajó y trabajará, a contar, por ejemplo, que ahora está defendiendo un congelamiento de precios que no se defiende en ningún lugar del mundo y que seguramente él no defendería en una universidad como Harvard? La pregunta es, ¿por qué un hombre que tiene cosas para perder de golpe sale a tratar de mostrarse más radicalizado, más parecido a Roberto Feletti, más parecido a Aníbal Fernández? ¿Por qué se radicalizan, Franco, los ministros del kirchnerismo? Mi lectura es simple. Básicamente, gobierna Cristina, Alberto Fernández lo sabe que si quiere llegar al 2023 va a tener que hacer lo que el kirchnerismo duro le pida, porque no tiene una base política que lo pueda sostener. Si a Macri le costó, cuando perdió en agosto las elecciones, llegar a diciembre de 2019, imagínate lo que le puede costar 2 años a Alberto Fernández con la oposición criticando y con el kirchnerismo quebrado, echándole la culpa. Yo creo que después de la derrota electoral, el peronismo actúa como suele hacerlo, lo empieza a dejar solo Alberto Fernández, y entonces el escenario que se viene para los próximos 2 años, creo yo, es la culpa es de Alberto,
y va a gobernar el kirchnerismo duro. La culpa va a ser de Alberto, la cara la va a poner Alberto Fernández, pero quienes van a gobernar son los que están gobernando ahora. ¿Quién entró al gobierno? Aníbal Fernández, Roberto Feletti, los funcionarios que toman las decisiones fuertes son ellos, y Martín Guzmán, el más moderado, digamos, del gabinete de Alberto, se radicaliza a pocos días de la elección. ¿Coincidís, Alfredo, con esto? Coincido bastante, pero creo que la constitución del Frente de Todos tiene un pecado de origen, que no tienen acuerdos sustantivos acerca de cosas trascendentes. Claro. ¿No? Me parece que ese es el pecado de origen que estamos sufriendo los argentinos. Se unieron para conquistar el poder, se mantienen unidos para conservarlo, pero tienen diferencias sustantivas. Y yo creo que nunca ha sido una conversación idónea entre Alberto y Cristina. Creo que nunca se han dicho exactamente cuáles son sus coincidencias. Y Alberto tiene un estilo de decirle a todos lo que quiere escuchar, y me parece que eso ha ido generando un clima de desconfianza muy profundo. Y sus funcionarios, los que son moderados, empiezan a ver dónde está el centro de poder finalmente en el futuro inmediato, y todos se terminan orientando hacia Cristina, ¿no? El caso de Guzmán es típico. Guzmán es el único que ha estado negociando con el fondo. Es el único que tiene un conocimiento profundo acerca de las cosas que hay que hacer, de la necesidad de ese acuerdo. Y sin embargo, en sus posiciones públicas, adopta la postura de la Cámpora, que no tiene puta idea. En el último tiempo, porque no era así. Recordemos que Guzmán incluso había sugerido y había propuesto subir las tarifas este año, y la Cámpora y Cristina le dijeron que no. Él ahí se marcó una diferencia y lo ha hecho varias veces. Incluso en la negociación con el Fondo Monetario, Guzmán tenía una postura, y ahora al ver el poco respaldo que tiene del presidente de la Nación, empezó a retroceder a tal punto que ahora él le dice a Alberto Fernández, ojo que las cosas no están avanzadas. Retrocedió en el tema subsidios, ¿no? Y retrocedió sabiendo que el tema subsidios es el que más impacta. Y en el ajuste del gasto, los primeros seis meses del año llegó un ajuste del gasto y después liberó el gasto. Es un poco relativo lo del ajuste del gasto en mi criterio, porque en realidad lo que aumentó fueron los ingresos, ¿no? Él hizo un ajuste del gasto, pero relativo. Acá el ajuste lo hizo el sector privado porque aumentaron impuestos, la recaudación y el impuesto inflacionario, ¿no? O sea, el déficit bajó por la serie de impuestos que crearon nuevos, la recaudación que creció y básicamente la recaudación de la inflación. Claro. Pero ahora, es cierto, además, perdón, volviendo a lo de Guzmán. Guzmán, desde el momento en que no pudo sacar a un subsecretario, ahí se le abrieron dos caminos. O me planto o me voy. El tercer camino era la indignidad. Aceptar eso es aceptar todo lo demás. ¿Y por qué? ¿Por qué se quiere quedar? Porque agarrás, porque... ¿Por qué se quiere quedar? Un tipo que puede ir a Harvard y cobrar 100 mil dólares en una charla. Porque al lado del panel no deja de chupar miel. Sí, pero no es solo por eso. A ver, Santi, me gusta esta discusión. A ver, Guzmán no se puede ir. A ver, fracasó con la inflación, todos los pronósticos que hizo le fueron mal, fracasó con el empleo, con la política de precios. Bueno, él está obligado arreglar la deuda. A irse con bueno, él. Ir mimetizándose con Feletti y con Grabois no va a arreglar nada. No lo va a hacer. Ir con ese pergamino. Acá de más lejos. Él bueno. Se quiere ir con ese pergamino de cerrar la deuda. Correcto, yo eso te lo compro. Vamos, jugamos este argumento, es cierto. Guzmán no se va porque tiene la ilusión de irse con un acuerdo con el Fondo Bajo. El Fondo Monetario y después, ahora, tiene que ir, se va, pero... Siendo más parecido a Cristina que a, ponerle un moderado, Vélez. Siendo más parecido a Cristina que Vélez. ¿Sigue estando Vélez en el gobierno? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí. No, como nunca lo vi. Digo, suponiendo eso, ¿no? ¿Por qué, si el sueño de Guzmán es irse, pero habiendo firmado un acuerdo primero, se radicaliza en lugar de moderarse? ¿Cómo haces para cerrar un acuerdo con el fondo si estás cada vez más parecido a Grabois? Porque no largás el dulce. Que es lo que el fondo no quiere. No largás el dulce, Diego. No tiene que ver con pergaminos. Es... Estoy acá, ¿qué hay que hacer para quedarme acá? Hago esto, cierro los ojos, sigo con esto. La verdad, yo no coincido con esa mirada, pero está bien. No, está bueno. A ver, yo tengo una... ¿Qué opinión tenés? Yo tengo más dudas que certezas porque no lo conozco. Vamos a definir en base al perfil. Yo creo que es una persona de escasísimo poder político y si se va, lo van a destrozar. O sea, se va a ir muy mal, se va a ir muy deteriorado como el culpable de todas... Porque esta gente no busca la verdad, ni busca solucionar los problemas, busca quién es el culpable en cada caso. Y él, yéndose, creo que termina llevándose todos los boletos del fracaso económico del gobierno, ¿no? Coincido con ese punto, Alfredo, me parece interesante. Ahora,
cualquier escenario para Guzmán hoy es de culpable de algo. Hay que esperar la carta de Cristina. Si arregla con el fondo. Pero hay que esperar la carta de Cristina. La mitad del gobierno lo va a putear porque arregló. Si arregla con el fondo. Si no arregla, la otra mitad lo va a putear porque arregló. Si Guzmán arregla con el fondo, puede decir: mire, muchacho, esta deuda a mí me la dejaron. Me dejaron una bomba de tiempo. Tuve un montón de percances y un montón de enemigos internos para llegar a este acuerdo. Lo hice, me voy. ¿Pero eso ante quién? Porque después claro. Vas a tener un montón de gente que es la misma a la que ahora él quiere parecerse, que lo va a insultar justamente por haber acordado. Y si no acuerda, va a tener problema con el otro sector del gobierno. El problema entonces, es que representa un gobierno que no sabe si quiere arreglar o no. Bueno, ahí está, claro. Ahí está. Y entonces, está en esa encerrona, él elige irse para el lado de la radicalización. Por momentos. Él oscila, él tiene una conducta oscilante. Pero fíjate, sigamos pero por eso como Alberto. Sigamos en esta charla. Fíjense lo que le pasó, otro que le pasó algo similar. Santiago Cafiero. Santiago Cafiero arrancó, ¿se acuerdan? Como un chico diferente, un peronista de otro tono, las pulseritas, los pelitos, la cosita más canchera, más divertida, más light, era el moderado, el que venía a poner paño frío. A los 10 minutos, cuando vio que su lugar como jefe de gabinete estaba peligrando, empezó a ser cada vez más radicalizado. ¿Cómo terminó? Eyectado. A ver, lo que te dicen... Eso tampoco te garantiza quedarte. Lo que te dicen muchos ministros es, como no sabemos para dónde vamos... Por la duda hacemos la plancha. De hecho, fíjate lo que está pasando con Juan Mansur. Vamos a hablar del ex jefe de gabinete. Juan Mansur levantaba temprano. ¿Qué pasó? Se quedó dormido con ahora. Bríos, parecía que iba a ser el próximo candidato a presidente y hoy termina. No da entrevistas... No atiende prácticamente todo esto en 10 días, ¿entendés? Sí, un poquito más, casi un mes. Un mes y pico. Después pero digo, la degradación de Guzmán pasaba. ¿Se acuerdan lo que era? Sí. Se levanta temprano, desayuna, le da sanguchito a los periodistas que están ahí. Lo que le está pasando. Va a la cama de los funcionarios a defenderlo. Y de golpe, ¿dónde está Mansur? Nada dura cuando no hay un proyecto, cuando no hay un plan. Digo, son cosas que van tirando, pero no, como no se sabe hacia dónde van, las cosas que vas tirando se van cayendo, porque bueno, hay un plan, no hay una dirección. ¿Y qué genera esto? Genera incertidumbre. La incertidumbre política genera incertidumbre económica. La incertidumbre económica genera, por ejemplo, que suban los precios, que suba el dólar paralelo, que suban los dólares que se pueden conseguir. Y genera también que un gobierno que durante tanto tiempo agitó el lío en la calle para tener un rédito propio, ahora también termina siendo víctima de ese tipo de barbaridades, como la que pasó hoy. Mirá estas imágenes, porque en este país, lamentablemente, estamos acostumbrados a normalizar todo, ya nada nos preocupa, nada nos parece grave, pero esto que vas a ver es grave. Es un grupo de manifestantes que durante el día de hoy ingresaron a un ministerio nacional. Habían escrito basta de polenta, utilizando polenta en la vereda. Después hicieron lo mismo en el hall del ministerio. Así están entrando a un ministerio. Ingresaron al hall. Ahí golpearon a los empleados que estaban en ese lugar. Hubo 3 detenidos. Solo 3 detenidos. Fíjense la cantidad de manifestantes que están entrando. ¿Querés que te responda si siguen detenidos? Y encima... No, claro, contame eso. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 3 horas. Estuvieron 2 horas y los liberaron. ¿Qué pasa en la Argentina que esto ni nos preocupa? Es una nota más, es una notita chiquita más en los portales. No sé si no están internados, porque había uno... Hay uno que está ahí grave. Había empleados del ministerio golpeados muy gravemente. Viste que, no sé, por ahí sensación mía, como que... Sí, entraron un par de... Bueno, pero... En cualquier país normal esto es un escándalo, está todo el país en vilo por esto. Y pero a nosotros nos parece... Una pieza más en un rompecabezas que es grave de por sí. Tenés esta pieza, tenés el ministro de Seguridad peleándose con otro... Tenés un gobernador como Perotti que no puede caminar ni en su propia tierra porque la gente le dice basta la inseguridad. Tenés un poder judicial que queda expuesto por un bochorno en un procedimiento. Digo, me parece que es un gran mapa de distintos sucesos que se van sumando día tras día porque hay una Argentina que transcurre y un gobierno que no toma decisiones donde tiene que tomarlas. Hay una foto esta semana... No es que a la gente le da lo mismo esto. Lo que sucede es que esta imagen es una imagen más en una sucesión de hechos que es uno más violento que el otro, uno más escandaloso que el otro, uno con más ausencia que el otro de un gobierno donde ellos mismos se preguntan ¿quién gobierna? En esto de quién gobierna hay una foto de esta semana que es muy elocuente de quién gobierna y es la foto de los gobernadores con Alberto Fernández reunidos para decir sí, vamos a controlar los precios y vamos a congelar los precios en nuestras provincias, que todos saben que no funciona, que es absurdo, que va a generar desabastecimiento, pero fueron y sacaron la foto con el presidente. Y eso demuestra que ni siquiera, o sea, va a haber una oposición a Cristina por parte de los gobernadores peronistas. Quiere decir que
los gobernadores peronistas siguen rendidos a los pies de Cristina Kirchner a pesar de la derrota electoral de agosto, de septiembre. Ese es buen punto. Yo creo que siempre ha habido en sucesivas crisis de la Argentina un papel mucho más predominante, mucho más influyente de los gobernadores. En esta oportunidad han sido poco corajudos, ¿no? Más bien diría bastante cobardes. Se han creado 6 nuevos impuestos, ni siquiera cuidan su caja. Se han creado 6 nuevos impuestos y ninguno de los 6 es coparticipable, ¿no? O sea, el papel de los gobernadores es muy pobre, gobernadores peronistas en general. Vos acabas de decir algo fuerte, acabas de decir, como es gobernador además, claro. Perdón, me digo, vos eras gobernador cuando gobernaba Cristina, ¿no? No, con Macri. Con Macri. Pero te vas a acordar de esto, cuando termina el gobierno de Cristina Kirchner, acordate que había un problema enorme de coparticipación con las provincias. Claro. Cristina les había quitado todo el poder a los gobernadores de recibir dinero del gobierno nacional, ¿no? Que eso se modificó con la llegada de Macri, empezó a hacer un juego más federal, digamos. Desde luego. Este es el gobierno más antifederal que hayamos asistido, ¿no? En todo este tiempo, por muchísimos motivos fiscales y culturales. Y los gobernadores han estado cobardes en ese sentido. En general, todo el tema de subsidio está concentrado en AMBA y no lo hacen por CABA, lo hacen por el conurbano bonaerense. Es el menos federal. En la pandemia cerraron el país por el miedo que tenían al conurbano, porque la infraestructura sanitaria de CABA era bastante mejor que la de Santa Fe, la de Córdoba, la de Mendoza, era mejor que la... Es decir, porque una infraestructura sanitaria no se crea de un día para otro. Sin embargo, en el conurbano, que vienen gobernando hace muchos años, la infraestructura sanitaria es paupérrima y tenían miedo por el conurbano, y por eso hicieron esa cuarentena tan... Uh-huh. Después se enamoraron de la cuarentena y el 70% de imagen positiva de Alberto, pero básicamente fue una decisiones antifederales, ¿no? Dos preguntas sobre la oposición en este contexto, no quiero dejar de hacerlo, no quiero olvidarme tampoco. La primera, ¿qué le parece que Macri vaya a declarar con un acto, con gente, con dirigentes, con militantes? Hoy Gerardo Morales, también radical, gobernador de la provincia de Jujuy, dijo, no me gusta porque nos parecemos al kirchnerismo con eso. ¿Cuál es su opinión? Yo rechazo la teoría de los dos demonios, esa que está Cristina de un lado y Macri del otro, porque me parece que no permite mirar los problemas profundos que tenemos. Yo creo que hizo bien en ir a declarar y creo que ha quedado de manifiesto que había una manipulación. Nosotros sacamos un comunicado, los presidentes de los partidos, con Patricia Bullrich y Maxi Ferraro hace una semana. Pero Coalición Cívica y Radicalismo. Exactamente, Coalición Cívica, Radicalismo y el PRO, denunciando este juez parcial. Después, si el acto era conveniente o no, me parece que, y yo en particular en los últimos 2 años, tengo claro que el árbol no debe tapar el bosque. El kirchnerismo de los últimos 18 años del país ha gobernado 14. De los 14, 12 los ha gobernado con la oposición dividida. No son tan exitosos políticamente, sino que se la hizo fácil la oposición. Solo 2 años de esos 14, la oposición ha estado unida. Y en parte, ese mérito de la oposición se cosechó el 12 de septiembre, más la realización de las PASO, que varios gobernadores no querían... ¿Esta oposición unida genera un golpe blando, como dice Tolosa Paz? De ninguna manera. Esa mujer ya debería... Es decir, por ahí nos conviene a la oposición que hable, porque cada vez que intenta instalar un tema, esto es una estupidez. El único golpe que hay es de realismo el 12 de septiembre, ¿no? Porque lo sorprendió que el pueblo y fundamentalmente los sectores más pobres le votaran en contra, ¿no? Es decir, no hay, al contrario, tienen la mejor oposición que podrían haber tenido, la mejor. De la Rúa perdió las elecciones en el 2001 y ya estaban pidiéndole la renuncia a buena parte del conurbano bonaerense y demás. Aquí ni una movilización convocamos con posterioridad al fracaso electoral del Frente de Todos el 12 de septiembre. Por favor. Uh-huh. Una más, y ahora quiero que hablemos del Papa porque está Nelson Castro en el Vaticano. Le mandamos un beso a Nelson, es espectacular, un hecho histórico, un argentino presentando un libro en el Vaticano. Estuvo 40 minutos reunido con el Papa y nos contó recién una primicia que ahora me vas a dar, Santi, que es fundamental. Pero te hago una más, hoy hubo piñas a la salida de un acto del radicalismo con barras de ferro. En el acto de Facundo Manes, hay unas imágenes ahí de entre barra de ferro. ¿No? Que
No sabes. No que yo sepa. No, las imágenes están, ocurrió, hubo ahí una cosa rara al final de un acto, muy extraño, con la barra de ferro. Uh-huh. No sé si tenía. La verdad que el público que había ahí no era de barra, era un público de militancia, muy, muy chico. Había gente afuera. Ahí está, que no pudo entrar. Las imágenes, claro, entre gente de la barra, de ferro, es lo que indicaban en horas de la tarde cuando se conoció esta información. Un acto en el que estuvo Facundo Manes, un acto en el que se recordaba el aniversario de la victoria, de Alfonsín, que fue un 30 de octubre, pero se estuvo recordando hoy, 28 de octubre, tampoco sé bien por qué, y en qué estadio de ferro, y terminó así, terminó de esta manera. Pero bueno, Santi, ¿qué pasa con el Papa Francisco? ¿Qué pasa con Alberto? ¿Qué pasa con el viaje a Roma? ¿Cuál es la primicia que nos dio Nelson Castro hace un ratito? Bueno, la primicia que dio Nelson es que el Papa finalmente no va a recibir a Alberto Fernández, que está viajando en estos momentos, en unas horas, a Roma, donde va a participar de la cumbre del G20, los 20 países más importantes de la Tierra. Bueno, allí va a estar Alberto Fernández. Hubo negociaciones para que el Papa recibiera a Alberto Fernández. Las hicieron, entre otros, Gustavo Vélez, sí, asesor clave del presidente, Juan Manuel Olmos, otro asesor que tiene mucho vínculo con el Papa, y también el propio Santiago Cafiero, canciller. Por supuesto, el gobierno lo niega, dice que no hubo gestiones para que el Papa recibiera a Alberto Fernández. Cerca del Papa lo que dicen es, no recibimos a un presidente en un año electoral. A mí me contó Nelson recién, apoyando esto que decís vos, Santi, en Telenoche, que el Papa Francisco, en 40 minutos de charla, la única referencia que hizo a la Argentina fue una referencia espontánea, o sea, nadie le preguntó, él lo dijo porque lo quiso decir, y fue esta, dijo: Nelson, quiero que usted sepa, espontáneamente, dijo el Papa, que yo no voy a recibir a Alberto Fernández. Y Nelson estuvo conversando con fuentes vaticanas y tiene esa misma información. Lo seguimos desarrollando después de la pausa. Programa intenso, Franco Mercurial, Alfredo Cornejo, Rosario, el equipo de siempre. Alberto. Por ahora no mandó nada. Pausa, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Así somos los argentinos. Fiat Cronos, el auto argentino. Somos parte de la comunidad con la que trabajamos. Somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo. En el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Todo eso que querés para el seguro de tu auto, encontralo en Experta. Experta Seguros, a tu lado, en todos lados. Seguimos acá, Ya Somos Grandes. Osvaldo, tenés unas cositas a la red interesantes para retomar tema Cristina, a ver. Bueno, porque hemos visto que es la señora que está muy avara y quiere estos 2,5 palos por ya mes. Los tiene, porque los empezó a cobrar desde abril de vuelta. Exactamente. Esto obviamente ha repercutido en las redes, digamos. Y que hay gente que le ha recordado algunas cosas. ¿Lo vemos? A ver, por favor. El que está escuchando dice, claro, los privilegios que tienen los senadores, los diputados, los políticos. Bueno, miren, tal cual. Yo no sé, es evidente, sí, que algunos otros senadores, otros, senadoras, políticos, diputadas o diputados pueden tener privilegios. Pero lo que es esta senadora de la nación, expresidenta de la República, 2 veces elegida por el voto popular, no es que tiene privilegios, ni siquiera ¿qué? Tiene los derechos y las garantías que tiene cualquier ciudadano común en este país. Ah, ¿no? Vamos a ver una noticia de hoy a ver si tiene privilegios o no. La ANSES no apela y Cristina seguirá cobrando doble pensión. Ahí está, un TikTok, lo que se llama en TikTok, reacciona al video de reacciona Cristina. Reacciona al video de usuario. Este muchacho ha tenido en cuenta, ha podido encontrar aquel video de Cristina diciendo esto de yo no tengo privilegios, yo no quiero privilegios. Y bueno, ahí está. Y este que es de la propia Cristina. Este es de ella misma. Es. Porque cada uno que se queda con lo que no le corresponde, se lo está quitando a alguien que lo necesita. Lucía.
ya está ganando 2,5 millones de pesos por mes la presidenta. Desde abril, por orden de Carlos Zanini, está cobrando 2.5 millones de pesos por mes. Rapidito, Carlos Zanini le dijo a Fernanda Reverta, esa resolución de Mauricio Macri de que tenía que optar por una de las dos pensiones, tiene vicios procesales. Viste que cuando vos querés... Pero no es de Mauricio Macri la resolución, es de la justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. De ANSES, porque en diciembre del año pasado, el juez Pérez Nami le dijo a Cristina, usted sí puede cobrar las dos pensiones. Por eso la ANSES obligada fue a apelar en febrero. Pero ahora la ANSES dijo, bueno, como Carlos Zanini me dijo que yo esta resolución la deje sin efecto, es decir, ya no existe la situación supone, perdón, que judicializó que quien todo. Maneja la ANSES tiene que cuidar la plata de la ANSES. Exactamente, y eso es lo que es lo que está denunciando la oposición. Reverta firmó esta semana la resolución el día lunes y dijo la señora vicepresidenta de la Nación sí puede cobrar efectivamente la doble pensión, le corresponde. La ANSES tiene un ejército de abogados para no pagarle a los jubilados, que pasan 10, 15 años haciendo juicio. La justicia ordena a la ANSES pagarle y no paga. La ANSES no paga. Apela. No apela más. Porque ya apeló y la justicia dice tiene que pagar y la ANSES igual demora. No tengo la cifra en mente, pero Mael Bermúdez en algún momento lo escribió en Clarín. La cantidad de jubilados que se mueren esperando que le paguen. Pero además justamente porque ANSES apela, ¿no? Sí, claro. Porque ANSES está obligada a apelar. ANSES apeló. Nunca presentó los fundamentos de su apelación. Este lunes el juez, la Cámara le dijo a Fernanda Reverta, tienen 10 días para presentarnos los fundamentos de la apelación. Déjale. Y ahí Reverta le dijo, no, es que no vamos a apelar más. Desistimos de la apelación porque este conflicto ya no existe, porque la resolución que llevó todo esto a la justicia la revocamos por orden de Carlos Zanini. Lo dijo sonriendo, como hace todo Reverta. Igualmente, ahí está, no para de sonriendo sonreír. Así. Igualmente, sonrisa Reverta. Sí. Cristina se queja de la justicia. Todo el tiempo, pero la justicia viene resolviéndole a favor varias cosas. En este caso, nosotros recurrimos con Alejandro Cacase y Jimena Latorre, fuimos los que originamos ese cuestionamiento y nos lo rechazó. Lo apelamos a la Cámara y la Cámara nos lo rechazó también. Dos preguntas finales para los invitados del día. Arranco con vos, Franco, cierro con Alfredo Cornejo. ¿Cómo te imaginás la Argentina el 15 de noviembre, el día después de las elecciones? Hay que esperar la carta de Cristina, que le va a mandar Alberto, y la imagino muy compleja, muy difícil. Creo que va a ser muy difícil para nosotros, sobre todo, porque... ¿Más difícil en lo político, en lo económico? En lo económico, por supuesto, porque si hoy no se sabe quién maneja el poder, lo más probable es que en los próximos 2 años la derrota para el peronismo sea un golpe fuerte, ¿no? Haya sectores que abandonen directamente al gobierno y otros sectores que quieran tratar de resistir. Yo creo que esto el endurecimiento de estos días que estamos viendo del kirchnerismo es porque ya dan por perdida la elección y creen que lo que hay que hacer para gobernar los próximos años es mostrar que están firmes y que van a ser duros. Núcleo duro, digamos. Núcleo duro. Alfredo Cornejo, Argentina, coincido con esta última 15 parte. De noviembre, después de las elecciones. Coincido con esta última parte y por eso creo que es probable que no lleguen a un acuerdo con el fondo para tener a alguien a quien echarle la culpa del fracaso económico. Es una posibilidad a tal punto que hay un incipiente relato que se está construyendo, es la deuda la tomó Macri, la culpa de Macri, no la podemos pagar, no la vamos a pagar, eso está en la cabeza. Pero no dijo Alberto Fernández, no dijo la semana pasada, está cerrado el acuerdo, lo pagamos este año o el próximo, estamos viendo la semana pasada. Bueno, es lo que te decía la semana pasada. Sí, bueno, él es un insolvente con su palabra, ¿no? Pero además de eso, yo creo que se podría generar una tercera oportunidad para Alberto Fernández, y es transformarse en un estadista. Después de la derrota, decir, yo voy a hacer las cosas que hay que hacer en este país, no tengo reelección, no voy a, voy a dejar de ser presidente el 10 de diciembre del 2023, voy a hacer las cosas que debo hacer. Nuestro diseño constitucional le da sobradas herramientas para gobernar sin Cristina y hacer las cosas que hay que hacer en la Argentina. Creo que no tiene madera ni resiliencia para hacer eso. Pero podría tener esa oportunidad de elevarse y transformarse en un estadista. No creo que lo haga. Ojalá lo haga. Gracias, Alfredo Cornejo, por venir. Gracias, Franco Mercurelli. Gracias. Me encanta que estés acá. Gracias, chicos. Como siempre, se queda el que quiere. Ustedes ya lo saben. Se viene el pase con Verdad Consecuencia. Programón hoy por delante de las chicas. Maru y Luciana lo tienen. A Nelson Castro en vivo desde el Vaticano. Bomba, Nelson. Le mandamos un beso. Crack total. Y también Facundo Mane, que fue parte del acto que terminó con esas imágenes que veíamos recién. Pausa así de chiquitita. Y se viene el pase con Verdad Consecuencia. Ya venimos.
No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. A la suerte hay que ayudarla. Con el INI estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6543216. Tenemos cosas únicas. Y sí, porque son nuestras. Municipalidad de 3 de Febrero. Presentamos Club Toyota. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Córdoba en primavera. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Promovemos las buenas prácticas agropecuarias para la producción de tus alimentos. CASAFE. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711-4326-449.